Buenas tardes, ya pasamos de las 12 del mediodía y pues qué gusto que podamos reunirnos, aunque sea aquí en el exilio, porque es ya una tradición del pueblo de Israel que no siempre ha podido estar en su tierra, allá en Palestina. Muchas veces tuvo que celebrar sus fiestas, tuvo que celebrar su conciencia de ser pueblo de Dios también fuera de su tierra en el exilio. Y bueno, ahora por otras circunstancias estamos aquí fuera de nuestro templo, fuera de este gran regalo que nos dejaron los antepasados en esta construcción magnífica, y esperamos que regrese a ser esa construcción de la que ustedes están siempre orgullosos. Y aunque sea aquí en el domo, pues celebramos el inicio de nuestras fiestas en este primer día del mes de agosto, y también acordándonos y celebrando con toda la iglesia a un gran pastor, un gran guía de los cristianos, que es San Alfonso María de Ligorio. Siempre el inicio de sus fiestas coincide con esta otra fiesta de San Alfonso. Empezamos nuestra celebración con el canto de entrada. Estén con todos ustedes. Para que celebremos mejor esta Santa Misa, en la presencia de Dios, reconocemos que somos pecadores. Y sabiéndonos pecadores ya redimidos por la sangre de Cristo, nos atrevemos a decir: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión,
por mi culpa, por mi culpa, por mi gran pecado. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y que el Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
que implora tu continua benevolencia, ya que se gloria en tenerte como su creador y su guía, renueva en ellos tu obra creadora y conserva los dones de tu redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina por los siglos de los siglos. Primera lectura del libro del profeta Jeremías. Esto es lo que el Señor dijo: Jeremías, ve a la casa del alfarero y ahí te haré oír tus palabras. Fui pues a la casa del alfarero y lo hallé trabajando en su entorno. Cuando se le estropeaba la vasija, estaba modelando, volví a hacer otra con el mismo barro como mejor le parecía. Entonces el Señor dijo: ¿Acaso no puedes hacer yo con ustedes, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? ¿Cómo está el barro en las manos del alfarero? Así ustedes, casa de Israel, están en mis manos, palabras de Dios. Del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a Dios. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece también a la red de los pescadores que echan en el mar y recogen toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastas y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron: sí. Entonces se les dijo: por eso, todo escriba y instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Y cuando acabó de decir estas palabras, Jesús se marchó de ahí. Palabra del Señor. Pero por otra parte,
Podemos ver en esto también la enorme paciencia de Dios que nos espera. Y la imagen más bonita la tenemos en la primera lectura. La lectura donde nos cuenta Jeremías que Dios le pidió que fuera a la casa del alfarero y que ahí le iba a inspirar el mensaje que él tenía que dar. Y en la casa del alfarero, ¿qué es lo que ve Jeremías? Ve que el alfarero toma el barro con mucho cariño, lo amasa, ¿verdad?, para que esté suficientemente blando y al mismo tiempo suficientemente amasado para que pueda darse de figura al barro. Y ve como el alfarero con mucho cariño, con los dedos, empieza a darle figura a aquello que está dándole vuelta en el torno y se está convirtiendo en una figura que una vez horneada puede servir para muchas cosas. Pero también ve que el alfarero de repente algo le sale mal. El barro se niega a ser amasado por el alfarero. ¿Y qué hace el alfarero? Pues empieza de nuevo. Ese es el estilo de Dios con nosotros. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho propósito? Ahora sí, este año sí voy a echarle más ganas, ahora sí, este año voy a hacer todo mi esfuerzo. Y a medio camino ya nos desbaratamos, ya nos desmoronamos como el barro en manos del alfarero. Y Dios nos toma con cariño en sus manos, nos pone otra vez en el todo, a seguir luchando para reconstruirnos. Así es Dios con nosotros. Nos tiene mucha paciencia, pero al mismo tiempo, pues tarde o temprano tiene que terminarse el trabajo. Y el trabajo de cada uno termina cuando el Señor nos llama a su presencia. Yo creo que podemos sentirnos muy afortunados. ¿Cuántas cosas, desastres, temblores, pandemias, podemos decir hoy? Pues ya somos sobrevivientes a todas estas cosas. Estamos oyendo ciertamente que hay una cuenta de casos de virus terrible que nos asustó, ¿verdad? Y ahora está combinada con el dengue. Hay que cuidar de los mosquitos, ¿verdad? Pero hay que decir, no, yo soy muy fuerte, a mí no me estorban los mosquitos. No es cosa de que te estorben, es cosa que te puede matar. Por lo menos no está confirmado, pero el dengue ya tuvimos una muerte de algo que era muy parecido al dengue, una maestra que se despidió. Pero bueno, Dios sabe cómo nos toca cada uno, pero sabiéndonos que Dios estamos en las manos de Dios como el barro en las manos de los caballeros, cuidémonos para que podamos seguir sobreviviendo a las plagas de este mundo. Y una de esas plagas es esta nueva enfermedad del dengue que está viviendo con mucha fuerza, además de que está regresando este virus que nos falta con la pandemia, este 19 que nos asustó tanto. Tenemos confianza en Dios, pero al mismo tiempo tenemos la oportunidad de vivir las fiestas, de evaluarnos para comprometernos con un mayor entusiasmo, con más ganas, en donde Dios nos ha puesto a vivir y sobrevivir. Que esto lo hagamos cada vez más consciente, orgulloso de lo que este pueblo ha dado. Algunos de los hijos de este pueblo por ahí han ido a otros lados y han hecho cosas importantes. Hay capacidad en el pueblo y ahora mismo tengo entendido que van a hacer presente por ahí algún texto musical del pasado. Bueno, los valores no han faltado aquí en el pueblo y pueden estar orgullosos de esto, pero hay que colaborar para que esto sea aún mejor. Vamos a pedir a Dios por toda la comunidad, por el comité que está a cargo de esta, responsable de estas fiestas y de esta celebración, para que junto con las autoridades propias del pueblo pues saquen adelante no solamente la fiesta, pero saquen adelante al pueblo con sus tradiciones. Nos ponemos de pie para hacer oración. Les invito a que después de cada petición todos digan
digamos, te rogamos, oye. Te rogamos, oye. Te pedimos, Padre, que los que están a cargo de la coordinación de estas celebraciones nos ayuden a vivir en paz estas fiestas, que nos devuelvan y enriquezcan nuestra identidad de Hijo de Dios, de Pueblo de Dios. Roguemos al Señor. Pedimos al Señor para que Dios renueve nuestro espíritu de colaboración y de compromiso con la comunidad. Roguemos al Señor. Pedimos a Dios por nuestros jóvenes, los que siguen por aquí, pero también los que han salido del pueblo para estudiar, para trabajar en otros lados, que no olviden sus raíces y que no olviden sobre todo sus valores, valores que su familia les dio. Roguemos al Señor. Y damos a Dios también para que esta violencia que se está extendiendo por todo el mundo y también, desgraciadamente, está en muchas familias, porque también somos hijos de este tiempo y percibo que hay bastante violencia en muchas familias, papás que agreden a sus hijos, a sus esposas, incluso esposas que abandonan su familia, madres de familia que también hacen esto. Es parte de la violencia en general en la que estamos metidos en el mundo. Que no nos dejemos contagiar por esos antivalores de nuestro tiempo. Roguemos al Señor. Y pedimos también por nuestros niños, los niños y jóvenes que recibirán los sacramentos de iniciación el próximo sábado, pero también por todos los niños que ya han recibido estos sacramentos o los que no lo han recibido también, que un día se acerquen a Jesús a través de sus catequistas y renueven su compromiso de creyentes. Roguemos al Señor. Pedimos también por los enfermos. Hoy nos están pidiendo que hagamos oración por la salud de Ernesto Aguilar Escobar. También pedimos por la recuperación de una cirugía de Armando López y de todos los enfermos, para que Dios les conceda salud, les conceda recuperarse y que vuelvan a sus actividades cotidianas con nueva energía, con nuevo entusiasmo. Roguemos al Señor. Padre, tú conoces nuestras necesidades, las principales necesidades que hay aquí en este pueblo. Nos ponemos en tus manos de Padre, confiados en que tú sabrás sacar de nuestro barro lo mejor de nosotros mismos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Continuemos haciendo oración para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios, que es nuestro Padre y todo poderoso. Señor, reciba tu mano, sacrificio para la gloria de su nombre, para tu bien y toda su santa iglesia. Inflama, Señor, bondadosamente nuestros corazones con el fuego celestial del Espíritu, y tú que concediste a San Alfonso María de Ligorio celebrar esos misterios y ofrecerse a sí mismo por medio de este santo sacrificio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad que es justo y es necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por medio de tu amado Hijo, no solo eres el creador del género humano, sino también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos, y unánimes te bendicen los santos. Con ellos también nosotros, unidos a todos los ángeles, cantamos tu gloria gozosos, diciendo: que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo, Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su Padre, voluntariamente aceptado como Juan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen, coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dando gracias de nuevo, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciéndoles: tomen, beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración de Papa Francisco, con nuestro obispo Crispín,
Con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda, Señor, a tus hijos de este pueblo que has llamado a tu presencia en este último año. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Y acuérdate de todos nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de esta resurrección. Los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros, de nuestros enfermos que te hemos encomendado. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa María Magdalena, San Bartolomé, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador, nos atrevemos a decir: concédenos paz en nuestros días, que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo y mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira más bien la fe de esta iglesia tuya y conforme a mi palabra, concédenos a todos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y que la paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Saludamos deseándonos la paz.
Este es Jesús, Él es el Cordero de Dios, Él es el que ha vencido el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de este banquete del cuerpo y de la sangre del Señor. No soy digno de que vengas a mí, pero una palabra tuya va con la paz. Canto de comunión. Thank you.
Oremos. Acompaña, Señor, con tu permanente auxilio a quienes renuevas con el don celestial y a quienes no dejas de proteger, concédeles ser cada vez más dignos de la eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Que el Dios bueno y misericordioso, que nos tiene en sus manos como el barro en manos del alfarero, nos conduzca a los lugares de paz y de sosiego que nos quiere dar, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre, así sea. Y no olvidamos a nuestra Madre diciéndole: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Así sea. San Bartolomé, ruega por nosotros. Canto de salir. Gracias.
y ya están instalados en la parte superior de arriba, pueden pasar a ser evangelistas para que se les entregue su granita de sal. Tanto, llévelo usted porque aquí no voy a poder. Ah, pero pidió mi tanto. Okay. Entonces, ¿no va a llevar tu tanto? Sí, sí, mejor. Sí, aquí, aquí. Ah, sí. ¿Estamos para agarrar? Sí, sí. Thank you.
Thank you.